Transmitiendo desde el tercer planeta del sistema solar, desde la Tierra, del Patio TV Show. Del Patio TV Show. Bienvenidos sean todos ustedes una vez más al Cafecito del Patio aquí. Pues, señores, tenemos un invitado especial que vino a beberse el café junto con nosotros para conversar uno de los temas, porque eso es lo que pasa. Tenemos la presencia de Logrando en USA TV, Jofernán Morales. Gracias por la oportunidad del Patio TV Show, este hermoso proyecto que será de gran bendición para ese gran público. Y para mi querido hermano DJ Turbina. Este café está delicioso. Está bueno el café. Está buenísimo. Está bueno el café. Ese cafecito, por supuesto, a las personas que nos siguen. Salud, igual que para ustedes. Aquí nosotros no lo vamos a beber para ustedes. ¿Qué pasa con el café? Que en muchos de los casos, cuando usted cuela su cafecito, una de las cosas más importantes del café es compartirlo. Y justamente eso es lo que estamos aquí. Uno comparte el café, pero a la misma vez compartimos ideas. Compartimos ideas y a la misma vez también compartimos un tema. Porque si en el café no hay chisme, el café se toma como excusa para... Para socializar, para tirar su cosita. Que la excusa es socializar, pero es para acabar todo. ¿Y cuál es la excusa en el día de hoy? No, vamos a acabar aquí a Cristian Casablanca. Vamos a acabarlo. Cristian Casablanca el día salió que con un tema. Vamos a ver el video. Cuando comienza a faltarte el dinero, comienza el cerebro a fallar. Tu subconsciente no funciona bien, se te va el sueño. El apetito sexual al hombre y a la mujer se le va. Sube la presión, baja la presión, te da escalofrío, te da dolor de barriga. Se te van las mentes, las ideas, los pensamientos, miasmas invisibles, mala energía, mala suerte. Sudas, te da escalofrío, calor, frío, vómito, náusea, un descontrol emocional. La presión sube y baja. Porque tu cerebro sabe que cuando el dinero no está, hay un problema grave. Tan grave que cuando usted está en olla, con problema económico, con deuda, a usted le ponen las mujeres más bellas del planeta en cuero y usted no funciona sexualmente porque su cerebro está controlado. Por eso caigo mal en la República Dominicana, porque digo la verdad y solamente la verdad. Y si no quiere saber la verdad, apaga el televisor y no me ve ahora mismo. ¿Usted está de acuerdo, hermano mío, que el que no tiene dinero, todo se daña? Que no se diga que hasta no... Pero yo no creo que eso sea verdad. Que a un hombre, por la falta de dinero, se le... Pa' abajo. Hermano mío, mira, déjame decirte una cosa. Que el hombre que es responsable y que se preocupa por el bienestar de la familia... Cuando se ve en una crisis, óyeme, le arropan los pensamientos negativos. Ok. No le llegan las ideas. Ok. La energía negativa siente que lo arropa. Y llega un momento, hermano mío, que hasta su vida sexual se le limita. ¿Por qué? Por la preocupación. Oye, no hay nada en un ser humano responsable que se vea sin trabajo, que se vea sin los recursos para cubrir a su familia. Oye, esos pensamientos negativos, ni el miembro, ni el miembro le da para arriba. Bueno, estamos hablando de hombres responsables, claro, porque hay otros hombres que ni trabajan. Que de una manera u otra, yo difiero un poquito de ese punto de vista de él. Ahora usted lo está machacando, pero yo difiero de que una relación no debe basarse 100% en que lo económico sea la base de la felicidad de un matrimonio. No, espérate. En ningún momento se ha basado en el tema del 100%. Vamos a poner eso claro. Ok. ¿Qué porcentaje le daríamos? Ahí tiene que haber un 60-40. 60-40. 60-40 que lo económico le afecta. Pero claro que sí, un 60... No. Tiene que haber un 40% de amor, pero tiene que haber también estabilidad económica, hermano mío. O sea, que realmente el matrimonio, para hacerlo directamente, el matrimonio sin dinero no es matrimonio. No es matrimonio, porque ¿cómo tú vas a sacar a la familia hacia adelante? Aquí no le podemos quitar la importancia al dinero. Okay. Porque con el dinero es que se paga la casa, se va al supermercado, se le paga el colegio a los niños. Bien.
pero que el asunto, todo el mundo, por ejemplo, todo el mundo pasamos por necesidades. Hay ocasiones en las que uno pierde el trabajo. ¿Qué sería? Ya si perdí el trabajo, perdí el matrimonio. No estamos diciendo que si tú pierdes el trabajo, perdiste el matrimonio. Entonces, el proceso se te puede aguantar 2, 3, 4 meses, pero ya de ahí en adelante tú tienes que buscar una solución, porque si no, lamentablemente se te va a caer todo encima. Un ejemplo, que tú ibas alquilado, te van a sacar de la casa. No, indudable. Si tú tienes un vehículo que lo sacaste fiado, te van a quitar el vehículo. Ok. Los niños van a tener que quitarlo del colegio. Óyeme, el estrés te va a arropar tu familia. Y lamentablemente, si no llega a una solución, esa familia se va a destruir. Entonces, para usted, diríamos desde ese punto de vista, a lo que tú estás mencionando, El amor no dije que yo te amo. Entonces sería que tener lo económico para decirle a una persona te amo. Pero que acuérdate que hay un refrán que dice: el amor y el interés fueron al campo un día, y más pudo el interés que el amor que le tenía. No, entonces vamos a interpretar ese refrán. No me lo inventé yo. No, tienes razón. El interés está basado ahí. Pero ¿Qué tanto se puede salvar una relación cuando falta lo económico? Se podría salvar siempre y cuando ambos, con una buena comunicación y una idea, uh-huh, ahí se puede salvar. Okay. Pero si lamentablemente no se une como equipo esa pareja, okay, óyeme, se va a destruir. Porque posiblemente yo esté pensando de manera positiva de buscar una solución, pero posiblemente esa mujer o ese hombre no esté pensando en la misma idea que yo tengo. Yo quiero decir que me voy a la parte romántica. O sea, usted no puede dejar destruir su matrimonio por una situación económica de momento. O sea, si podríamos decirlo así, si pasa un efecto económico, entonces la pareja se pondría a prueba. ¿Se pondría a prueba su amor? ¿Qué es lo que pasa? Tiene que ponerse a prueba, hermano mío, porque okay, cualquiera en la abundancia estamos contentos, pero vamos a ver en la escasez cómo tú me reaccionas. Ahí es que yo verdaderamente te voy a conocer. Porque es muy fácil cuando yo te estoy pagando la casa 100%, que te estoy pagando un vehículo, ahí la felicidad va a ser plena. Pero vamos a ver cuál va a ser tu reacción automáticamente yo me vea sin ni uno. No, y yo lo que defiendo es como esa parte, esa esquina, ese 40%. Me diste un 40% ahorita, ¿verdad? Sí. Me voy a ese 40% porque en muchos de los casos vemos que hay situaciones que hay que enfrentarla junto como pareja. Ese es el punto. No es denegando que lo económico sea lo más importante, sino de que se pueda continuar la relación a pesar de las vicisitudes y seguir hacia adelante hasta cierto punto, pero que no diga, perdiste el trabajo, ya se acabó toda la relación. No, es que vuelvo y te digo, no automáticamente. Tiene que haber una buena comunicación y una unión entre equipo, okay, como pareja. Está bien. Pero si no hay unión, se va a destruir, hermano mío. Si no hay una comunicación, porque hay uno que va a jalar para su lado. Sabemos, está bien. En el caso principalmente de las féminas, tener una mujer es una responsabilidad, por decirlo así. Claro que sí. Porque tener una familia. Tener una responsabilidad. Y no tan solamente, por ejemplo, en el caso de muchas mujeres, ven que es algo que algunas veces yo me siento orgulloso de nuestras mujeres dominicanas, que son elegantes, que son buena moza, que son preciosas, y pelo y esto y cosas. Pero también existe un término que es bastante común y sabemos todo el mundo, que es chapeadoras. Entonces, el concepto mío de lo que yo me quiero defender ese punto es que lo económico no es lo más importante en una relación. Que no, puede haber crisis. Está bien que, por ejemplo, digamos que usted dice, bueno, vamos a pasar. Lamentablemente, hoy en día son pocos los que están dispuestos a aguantar proceso. Ok. Esta es una era que lamentablemente lo económico está prevaleciendo por encima de todo. Ok. Lo podemos ver hoy en día en la sociedad. Por ejemplo, un hombre te puede aguantar un proceso de un año,
manteniendo una mujer. Pero una mujer, estadísticamente, es muy difícil que le aguante un proceso a un hombre de un año cubriendo los gastos. Ahora debe ser una vaina... Porque que el hombre siempre ha sido proveedor. Ahora debe ser una vaina fea, porque imagínese uno levantarse y que la mujer le diga, mira, te toca fregar, trapear, barrer, que se... Yo creo que, o sea, a la semana yo estoy consiguiendo trabajo. Pero es lo que te estoy diciendo. Mira, que te toca. No es que yo no pueda fregar un día, lógicamente. Ok. Pero coño, es que el hombre... La historia está ahí. El hombre siempre ha sido el proveedor, el que sale a trabajar, el que sale a buscar. Y el hombre como que no está hecho para estar metido en la casa. Okay. Y que con un niñero, que planchando, que cocinando, que lavando. Yo lo digo principalmente porque, por ejemplo, en mi caso, digo yo, desde el punto de vista que defiendo ese concepto, las parejas... Ya tú mencionaste un punto muy importante, se tiene que trabajar en equipo. En equipo. Por supuesto, pero no dejar de destruir, o sea, digamos, por ejemplo, que yo pierda el trabajo, vamos a poner, hipotéticamente. Perdí el trabajo, la mujer me dejó, qué sé yo qué, fue, porque es normal. Quizás la mujer dice, bueno, ya con este hombre no voy a conseguir nada. Me llega un golpe de suerte, me saco la loto. O consigo un buen trabajo y le paso por el frente de la casa montado en un Lamborghini. ¿Quién perdió más? ¿Ella que no supo aguantar o yo que no tuve la suerte en el momento? Ella que no te pudo aguantar el proceso. Eso es lo que, a ese punto que yo me refiero. Quizás yo encuentre muchas personas que no estén de acuerdo conmigo. Mira lo que pasa con eso, DJ Turbina. Mira cómo son las cosas. A veces las amistades deprograman a las mujeres. Oye, esta. Ah, bueno. Oye, esta. Hay que tomar en cuenta eso también. Tú perdiste tu trabajo. Sí. Ya tiene 3 meses. Sí. La mujer está ganando 100 mil pesos. Un ejemplo. 100 mil pesos dominicanos. ¿Qué pasa? Que la mujer tiene un grupito de amigas. Y el marido tuyo, no tiene trabajo, está buscando. Mantenido. Espérate. Y una vez dicen, pero mira, Carlito te está tirando el ojo. Carlito es el gerente del banco. Carlito está bien económicamente. Hale coro a Carlito. Y la mujer no está en eso. Pero se deja influenciar. Si tiene la mente corta, dándole todos los días. Mira que Carlito. Y cuando viene a ver a la mujer, te hace tu lío. Y se fue. Ese hombre que no está trabajando. Tú vas a seguir. No, mande ese hombre para la calle a trabajar. Tú vas a seguir gastando todo tu dinero, quedándote sin ni uno. Y la mujer le explica, no, pero que él me aguantó mi proceso. Sí, pero ya tú tienes 3 meses. 3 meses. Óyeme, hay amistades tóxicas. 3 meses, que en muchos de los casos, por ejemplo, digamos, que se deje, porque es el punto que yo trato quizás sea muy débil, pero es el punto que estoy tratando de defender. Entonces, ella estaba con él por billete o por la posición que tenía, no por amor. Muchas veces se dejan influenciar. No, eso sí, indudablemente cuando comienza ahí el cuchicheo constante, no, hermano mío. No hay eso forma. No lo aguanta nadie. No, eso no y hay tú lo, y tú lo que quieres es buscar la aprobación de las amigas. Pero ahí, hablemos, o de los amigos. Claro, está. Pero hablemos también, por ejemplo, tú mencionaste que el hombre se le... Que, o sea, ¿te ha pasado el tipo? Que la gente de una vez empieza, ¿te ha pasado una situación así? Pero claro que sí, hermano mío, pero venga acá, hermano mío. Yo, pero tú sabes lo difícil que es, tú con 2 muchachos, hermano mío, y esa nevera como un play. O sea. Y esos muchachos, papi, que tengo hambre. No hay forma. Pero venga acá, hermano mío, venga acá. Yo lo menciono porque está bien, yo he pasado en la vida muchísimas circunstancias, no me ha pasado, creo que de una manera yo siempre he sido habilidoso, por decirlo así, cuando no estoy haciendo algo, estoy inventando algo, siempre tengo como un diferente plan B para estar extrayendo dinero. Creo que eso sería importante también tomarlo en cuenta. Pero claro que sí, siempre hay que tener un plan B. Claro. Siempre hay que tener un plan B. Tú no te puedes aferrar y que usted, simplemente a hacer una sola cosa. Y que, por ejemplo, usted, dama, cuando vaya a elegir a un caballero, que vea eso, que si tiene una múltiple habilidades, porque realmente
Está bien, me gustó porque era motoconcho. Se perdió el motor entonces. ¿Qué va a hacer? No va a hacer más nada. Porque lo único que sabía hacer era motoconchar. Eso es lo que yo digo. La mujer tiene que. La mujer y el hombre también. Claro. Tiene claro, que tratar claro. de saber elegir. Porque es que tú no puedes elegir una persona por una emoción del momento. Tú tienes que evaluar cuáles son las cualidades de esa persona. Y ahí es justamente donde yo creo que el punto mío de que. Lo económico no afecte una relación cuando es verdadera, porque, qué sé yo, tú te preparas. Yo, si no estoy yo, estás tú. Pero todo el mundo pasa por ahí. Eso es cuando hay unión. Unión. Y se trabaja en equipo. Entonces la palabra no sería amor, la palabra sería unión. Unión. El amor se va. El amor se va. El amor se va. Yo sé que, por ejemplo, en el caso de cuando uno no tiene un billete, a uno le da escalofrío, como tú mencionaste, hay una pequeña lista de las emociones. Uno suda los pensamientos, uno hermano mío, porque es que tú no quieres atrasarte con la renta. Tú no y quieres. Más una ciudad como esta. Pero venga acá. Que no hay, que no da chance a que tú digas. No. Es que aquí la vida es muy rápida. Ya. Sin embargo, creo que en muchos de los casos. Tendría que ser más o menos eso. Ese es el punto de uno tomar bien decisiones al principio, pero siempre estar preparado por si acaso pasa cualquier eventualidad. Claro que sí. Y otra cosa para poder aguantar ese proceso, una frase famosa: es mejor estar arriba con presión y no abajo con depresión. Oh. ¿Qué quiero dejar dicho con eso? Oh. Bueno, que no importa cualquier trabajo que tú vayas a hacer, si tú tienes presión, hágalo, hermano mío. Malo es tú estar abajo y sin ni uno y triste. Ya. Yeah. Ah, que tú tienes presión en el trabajo. No, tranquilo, coge tu presión, pero tú estás recibiendo tus ingresos. Mira, tú sabes que ese punto de dejar de recibir ingresos y afectar la relación, esa relación que tú ya tienes, como tú acabas de mencionar, que por ejemplo, en el caso de dos hijos, las responsabilidades de la casa y todo eso. Hay muchas personas que tú la ves en la calle, son homeless, que han caído en un estado de depresión. Yo llegué a conocer una persona de esas, que inclusive que era un director, estamos hablando de un director escenográfico, estamos hablando de un director escenográfico de Broadway Show, de los Broadway, de que se 40 mil, 50 mil pesos de sueldo mensuales y dólares. Estamos hablando de dólares, estamos hablando de aquí de la escena, y vi el reportaje de que la persona había caído en depresión por la falta de los ingresos, pero es un asunto de manejarlo. Tú mencionaste un punto de vista que yo formalizo y creo que eso es lo más correcto. Una pareja siempre debe tener, como que dice, esa unión, no solamente basada en el amor. Está bien, que quizás suene que me estoy contradiciendo, pero en el caso de él llevaba toda la carga. O sea, cuando él perdió, estamos hablando del proceso de la pandemia a después. Entonces, está en la calle. O sea, estamos hablando de una persona estudiada, capacitada, universitaria, que tiene miles de funciones, pero lo único que sabía hacer era eso, y de eso eran muy buenos ingresos. Cuando vi el reportaje de ese señor, yo me quedé y dije, pero Dios mío, ¿Quién lo dejó caer ahí? O sea, no dije que quién lo dejó caer. No sé si me entiende el punto de vista. Hasta un amigo pudo decir, fulano, no, ven, yo te pago la renta o esto. Mira lo que sucede, que eso es un tema muy profundo y complicado por el tema de que la depresión es un enemigo silente que puede atacar a cualquier ser humano. Y según las estadísticas, mientras más conocimiento tú tienes, más rápido te ataca. ¿Por qué? Porque tú comienzas a darle mente a las cosas, comienzas a compararte. Por eso que yo digo, desde mi punto de vista, porque es una enfermedad, cualquiera que esté sufriendo de depresión, le sugerimos que busque ayuda profesional. Pero la espiritualidad, el ejercicio físico, yo creo que te evita caer en esos tipos de depresiones. Te la disminuye. No es que tú no puedes caer, pero te la disminuye, porque el tema de la espiritualidad te ayuda a desarrollar la esperanza, a creer en ti, a tener fe.
Y en eso es que hay que agarrarse, porque verdaderamente está matando ese tema de la depresión. Completamente estoy de acuerdo contigo, porque por supuesto, en este mundo, en la actualidad, la gente vive mucho de vanidad. Y del compararse. Y que de fulano compró. Por ejemplo, te estoy mencionando de esa persona. De un sueldo mensual de $40,000. Cayó la pandemia. No sabía hacer más nada. O sea, usted estudió, yo fui a la universidad y lo único que yo soy es abogado. Y usted de repente dice, no, porque yo soy ingeniero. Pero si no hay obra de construir. Yo lo que soy chofer de agua, de guagua, perdón. Pero si no hay guagua que manejar. O sea, que de una manera u otra. Sea de una manera u otra, hay que ser presto para tener múltiples habilidades. Te mencioné o te pregunté sobre ese aspecto porque como que a mí no me ha pasado esa situación de decir, porque yo siempre como que he estado previendo el problema o tener quizá un mes de renta clavado y o que tengo tanto aquí, de esto me voy a ahorrar tanto, o sea, como que a mí me ha funcionado en lo que te quiero decir. ¿Y qué consejo tú le darías a ese público para llevar ese tipo de organización que tú llevas en tu vida? Bueno, ¿qué diría yo? Por ejemplo, en prever las cosas. Yo digo que en el caso de prever las cosas. Si tú sabes que tú tienes dos lenguajes, por ejemplo, tú tienes dos idiomas, el inglés y el español. Hay miles de oficinas que necesitan personas bilingües. Y que de una manera u otra tú te vas a defender en dos ramas, pero tú tienes dos cerebros, porque tú estás pensando como piensan los americanos y también estás pensando como pensamos los latinos. O sea, que tú debes ser una persona, digo yo, que el consejo más fuerte sería no ser vago. Porque cosas así, perdonando quizás a la persona que haya pasado por eso. Pero acuérdate, pero la vagancia yo creo que es parte de la falta acuérdate de también que hay personas que son muy trabajadores, pero llevan un descontrol total en sus finanzas. Bueno, o sea, sí. O sea, el consejo yo he visto la pregunta sería, para que quede un poquito más clara, porque tú dijiste, yo guardo un mes de renta. Sí. Entonces, ¿qué tú le sugieres a las personas que lleven una organización, que lleven un control? ¿Qué tienen que hacer las personas? Bueno. Para que no se vean atareados cuando llegue ese déficit económico, porque el déficit económico nos puede tocar la puerta a cualquiera. No, en eso estoy de acuerdo. Yo creo que, por ejemplo, en mi caso, yo siempre trato de vigilar los ingresos y los egresos. O sea, yo no voy a, por ejemplo, aquí estamos tomando un cafecito, ¿verdad? Yo voy y me compro un paquete de café grande. Yo sé que ese café me va a durar 2 meses. Entonces, lo que yo me ahorré de esto, lo guardo para acá. Creo que ahí sería la respuesta más directa a la pregunta. Vigilar la entrada y la salida, que por supuesto es mucho mejor cuando entre más que lo que sale. Porque en el caso de muchas personas, volvemos al punto que tú mencionaste, la falta de espiritualidad en algunas personas, o quererse comparar o lo que sea, o querer una vida, o creer vivirse la movie de gastar más de lo que produce, no creo que le vaya a ir bien en ninguno de los sentidos. Creo que sería mi punto de vista más fuerte y es lo que me ha funcionado a mí. No, estoy 100% de acuerdo. Hay que tratar de llevar una vida organizada y dejar de compararse con los demás, porque yo tengo un concepto. Cada persona tiene su luz propia. Claro. DJ Turbine, logrando en USA. Exacto. Pero mira, por ejemplo, en otro caso, en otro de los aspectos que tú me mencionaste, ¿qué tú le recomendarías? Yo como arroz con huevo. ¿Tú me entiendes? Y algunas veces yo me llego a la casa y... No hay que tener complejo. Cuando se puede comer arroz con huevo, se come arroz con huevo. ¿Me entiendes lo que Pero cuando decir? Aparece para un salmón, cómase su salmón. Pero que ahí es... No se quiera volver loco porque usted... Ay, me estoy comiendo este arroz con huevo. Exacto, entonces dije, no, porque yo no como eso, que yo no, o sea, mira, yo creo que una de las cosas que más podría aconsejar a cualquier persona en la vida que quiera, como iniciamos la conversación y la bebedera del cafecito, by the way, otra vez salud, es eso, la relación y logrando... En USA tiene completamente razón. O sea, si usted no vigila la economía,
usted se va para abajo. Va a perder su hijo, su familia, su casa, su carro, todo. Pero indudablemente, si usted tiene una pareja, que tiene una unión, que la palabra básica que queremos en que se le quede a la cabeza es una unión. O sea, olvídese del amor, por decirlo así. Sea presto. Y el consejo principalmente que yo le digo, por ejemplo, no sea... Hay no pareja, sea hay pareja que te... Viene DJ Turbine emocionado, un ejemplo. Ah, ¿cuál compré esta guagua 2023? Pero viene la mujer que tiene conocimiento de finanzas. Ven acá, sí. DJ Turbina, siéntate aquí. ¿Tú sabes que las mujeres son mejores negociantes que los hombres? Siéntate aquí. ¿Y cuánto va a pagar esa guagua semanal? Sí. ¿Y cuánto va a pagar de seguro? Sí. ¿Y cuánto están entrando a la casa? Sí. ¿Y tú crees que yo voy a vivir limitado? ¿Y mis vacaciones? ¿Me entiendes? De cada 6 meses que dábamos. ¿Vamos a dejar de darnos nuestras vacaciones para pagar un vehículo del 2023? No, pero vamos a comprar este del 2020, mira, que no vamos a ahorrar tanto. Mira, yo he visto, aparte de esto, tú sabes que yo he trabajado siempre en música, en conexiones, en espectáculo y toda esa cosa. La mayoría de mis trabajos, para el que no me conoce, DJ Turbina NYC, yo lo hice de manera on the ground. O sea, a mí las personas me llamaban y muchos de los contratos que yo hacía e iba y montaba fiesta y todo eso, el DJ no ocupaba una posición. O sea, lo que te quiero decir con esto, USA, es que a mí me contrataban. El que me dice, no, yo quiero que usted me ponga esa canción 4 o 5 veces. Y yo se la repetía. O sea, la canción volví y la repetía. Pero había un DJ en ese entonces que ganaba lo mismo que yo y yo no tenía la fama que ellos. O sea, yo le cobraba un espectáculo a una gente, una fiesta, $1,400 con la luz y con todo eso, por ejemplo. Querían que yo me parara en una esquina exclusivamente a poner música, no hablar, no interrumpir, no promocionar. Y eso es básicamente el tipo de... Ahora, cuando esa persona tenía un familiar, yo tengo un DJ para allá. Discreto. O sea, que para el ejemplo que quiero llegar, al punto que quiero llegar, es que muchas veces usted cree que yo soy DJ, tengo que ser animador. No. No. Yo hice carrera así. O sea, una gente. Y yo tenía una agenda hasta de 3 meses ocupado. Y si tú preguntas quién es DJ Turbina en NYC, quizás dice, nadie lo conoce. Pero yo hice mi carrera underground porque tenía clientes exclusivos que no les gustaba que el DJ les robaba el show o les robara los 15 años o le bloqueara la fiesta porque viene para acá, DJ USA con... No. Póngame la música y no quiero que nadie hable. Que nadie hable. Ahora, era un público selecto, yo lo puedo decir y admitidamente... Entonces, ¿a qué quiero llegar ahí? ¿Qué relacionar con el tema que principal, acepta la falta de dinero, cómo afecta a la familia? Muchas veces usted también tiene que hacer que mantenerse en su familia on the ground, o sea, siempre estar presto por debajo, resolviendo las cosas y no tener como ese fantasmismo de que, como tú acabas de mencionar, son tantos, ¿de dónde va a salir ese dinero para pagar ese carro 2023? Que al fin y al cabo lo único que va es a destruir. A destruir. Y veo esto, lo menciono y lo quise mencionar, porque yo conocí y conozco muchas personas que del tiempo que eran DJ, porque ahora no, ahora tú con un Bluetooth y un teléfono tú eres DJ. Ya, y tú pones toda la música, pero en ese tiempo no era. DJ era como un trabajo, era como en el tiempo de los taxistas. Taxistas era, yo soy taxista, tú eres taxista, era un brillo. Era un brillo ser taxista. Pero ¿qué pasa? La mayoría de esas personas que yo conocí que producían, inclusive producían más dinero que yo, porque eran más escandalosos, yo por debajo, hoy en día, yo le digo, ¿pero qué pasó, fulano? ¿Qué pasó? O sea, como digo yo, ¿te creíste la movie? No, mi hermano, no, o sea, no, porque yo tengo 50 fiestas este mes. No, yo contaba con la que cubría mis gastos y las otras lo guardaba. O sea, no sé si me doy a entender. Yo tenía agenda de 3 meses. El mes entero tenía, digamos, 20 fiestas. Yo con 10 la cubría mi gasto y 10 lo guardaba.
Porque había meses que obviamente... 50-50, un colchón. 50. Siempre tú tenías un colchón ahí, llegó la emergencia. Sí, yo tenía ese colchón. ¿Qué quiero desarrollar con eso? Que muchas veces uno prevenir sea la clave de usted mantener su matrimonio. Y hay personas que ya no están juntos. Ok, ¿y tú lo amas? Sí, yo lo amo. Entonces, ¿cuál fue el problema? No era organizado con el dinero. Gastaba más de lo que producía. Entonces, ¿cómo se puede tener éxito con una persona así? Dime tú. Lamentablemente no se puede tener éxito. Pero déjame decirte otra cosa. Lamentablemente, una de las instituciones más fracasadas es el matrimonio. Que es un tema que lo vamos a tocar en un próximo podcast. Yo creo que, dejándolo aquí, porque ese punto lo vamos a desarrollar como tú acabas de decir. En otra locución. En otra vuelta. Porque la mayoría, como dice un filósofo, la mayor causa de divorcio es el matrimonio. Y es un chiste. O sea, la mayor causa del divorcio es el matrimonio. Porque si la gente no se casa, no hay divorcio. Pero sí, de una manera u otra... Gracias por estar aquí una vez más. Gracias por venir a compartir este cafecito con nosotros. Gracias a ti por la gran oportunidad. Y más que nada, esa es la idea, ese es el punto. Señores, para mantener su relación, mantener la fuerza viva del amor y lo que sea organizado con el dinero, porque es un riesgo. O sea, tomándolo en serio como palabra. Es un riesgo de que usted pueda perder su estabilidad cuando usted no es organizado. Esperemos que el contenido le haya gustado. Una vez más, gracias USA por estar aquí y compartir con nosotros. Gracias Del Patio TV Show por la gran oportunidad. Esperamos vernos en otra alocución. Claro. Ya tenemos uno de nuestros panelistas. Es una ampliación del proyecto Del Patio TV Show. Y por supuesto, vamos a extender la invitación directo aquí. Tenemos más sorpresa también de esto. Mientras tanto, chao, chao. Gracias por estar aquí una vez más. Y esto fue Del Patio TV Show. Del Patio TV Show. Logrando en USA TV. TV. Está chulo.